Hola, hola chicas, buenos días. Aló, aló, chicas, buenos días, ¿cómo están? A ver, chicas, saluditos a todas, a Lucelenia, hola, Lucelenia, a Sandy, saludos hasta Puerto Rico de Lucelenia, Silvia Díaz, qué bueno que llegaron a tiempo, chicas. Aquí les voy a poner para saludarlas. Hoy vamos a tener una clase muy divertida, chicas. El tema es algo divertido. Jessica dice, hola, buenos días, aquí estoy lista para aprender, ya que hoy sí me tocó descansar en casa esperando resultados de mi prueba del COVID. Bendiciones. Jessica, pues ojalá que todo salga bien, chica. Con el favor de Dios, todos tranquilos. Esperemos que sí, solo cuídense, chicas. Y saludándolas a todas. Mari Núñez, hola, buenos días, saludos hasta México. Bienvenida al grupo, Mari. Bienvenidas a la clase todas. Pastelería Candy Pop dice que presente. Qué bueno, mucho, qué bueno que estés aquí. Saludos a Houston. Y a nuestra amiga Erika Tinoco, saluditos, Erika. Blanco Urbina, saluditos. Yaya, saludos desde Veracruz. Alicia, buenos días. Blanca Urbina, no, mira, los pasteles que yo trabajo para dar las clases, hago rifas y o los regalo, chicas, eso es lo que hago. Porque pues aquí en casa no todos comemos tanto pan. Son varias clases las que hacemos. Entonces, eso es lo que hacemos. Por ejemplo, el del día de hoy lo vamos a rifar, Blanca. Es una buena idea, chicas, para ustedes que quieren practicar y tienen las posibilidades, si pueden. Hágalo, chicas, y de alguna manera rífenlo entre sus clientes, entre sus vecinos. Es súper buena idea esa. Y bueno, Ana Barrios, buenos días. Carmen, buenos días. Vanelisa, buenos días desde New Jersey. Sandra, Marta Lugo, buenos días. Patricia Trejo, también bendiciones para ti desde Santana. Aquí somos vecinas, chicas. Hasta Carolina, un saludo a Houston, Texas. A Tijuana, también vecinas de Tijuana, aquí cerquitas. Buenos días, Nayeli. Sandra, Esmeralda. Chicas, saludos, saluditos a todos. Me quisiera quedar aquí dándoles saludos a todas, pero se nos va a ir el tiempo. Claudia, saludos, Esmeralda. Gracias. Y bueno. Vamos a empezar porque si no, como les digo, aquí se nos va a ir toda la mañana enviando saludos. Gracias por estar aquí en el grupo de Boca en Boca Cake. Bienvenidas. Este día vamos a hacer una decoración de una hamburguesa, chicas. Vamos a trabajar ese tema el día de hoy, ya que lo hice el fin de semana y muchos de ustedes les pareció algo divertido. Entonces dije, lo vamos a compartir para que vean cómo lo trabajamos. Nosotros les vamos a enseñar la técnica que hacemos aquí en De Boca en Boca Cake, chicas, pero ustedes pueden hacerle los cambios que ustedes gusten, las modificaciones que ustedes gusten, chicas.
Nada más enseñamos técnica, ¿ok? Ya después la decoración ya depende de ustedes. ¿Y qué vamos a utilizar hoy? Vamos a utilizar fondant amarillo para hacer el queso amarillo que lleva la hamburguesa. Vamos a utilizar verde para la lechuga y vamos a utilizar rojo para el tomate. Y también de este mismo rojo estamos utilizando para hacer los cuadritos de la base. Sí, ya ve que es muy típico que la hamburguesa la sirvan en una en un como papel de cuadritos rojos con blanco, pues así estamos haciendo la base también. Y vamos a utilizar este fondant que viene siendo como un color carne, no sé explicarles más o menos, la mezcla de este color es amarillo con café para que me dé este tono y me dé como el color del pan, chicas. ¿Ok? Entonces también vamos a utilizar este cortador así cuadrado, el más grande que trae el set de cortadores cuadrados. Utilicé el más grande para hacer el queso amarillo. Y estoy utilizando estos dos redondos, que este es el más grande y el que le sigue del set también. Ese es para formar los tomates, chicas. Y vamos a utilizar estos dos acocadores para hacer las formas de los tomates. ¿Ok? Y vamos a utilizar también tres piececitas de pan. Yo estoy usando 6, ¿ok? Y lo estoy usando en chocolate. Ustedes pueden hacer el pan en el sabor que gusten. Si se fijan, no están tan altos, ¿ok? Y estoy utilizando este otro que aún está más bajito que estos dos, miren, más delgadito, porque esta va a ser la carne, ¿ok? Entonces, chicas, pues bienvenidas a todas y manos a la obra. Bienvenidas a De Boca en Boca Cake. Voy a acomodar acá mis piezas para que ahorita que lo primero que vamos a empezar es con la base, chicas. ¿Okay? Se me pasó decirles que también estamos usando la parte más pequeña de las moldes, del set de moldes, el más pequeño, para formar los cuadros que van a ser mi tapete de mi base donde voy a colocar el pastel. Yo ya hice la mitad para adelantar un poco y que no se me vaya tanto tiempo, pero les voy a decir cómo vamos a hacer lo que sigue. Yo tengo ya aquí cortadas, miren, todas mis piezas. ¿Y qué es lo que hice? Yo empecé por el centro, chicas, formando una línea, llevando los colores, y de ahí partí hacia arriba y hacia los lados. ¿Ok? Ahorita les voy a decir cómo los hice para que más o menos tengan una idea. Déjenme bajo mi cámara. Okay. Aquí está, miren, inicié aquí. Entonces, con tantita agua que yo le pongo a mi base, voy a empezar pegándolos. Le pongo ahí a mi base y recuerden, donde fue blanco, hay que poner rojo. Para tomar esta técnica de entre cortados, entre lazados los colores. Voy a poner un poquito más de agua para que se me peguen bien mis cuadritos. Miren cómo corté el mismo tamaño de cuadritos y ensamblan súper bien, chicas. Súper bien ensamblan entre uno y otro, miren. Aquí en la orilla, donde me queda este espacio que me va a sobrar fondant, lo voy a poner completo, chicas. Es muy importante que trabajemos completo en cuadrito, mire, aunque después cortemos esto, ¿ok? Igual voy a hacerlo con el lado contrario. Chicas, les decía a una de sus compañeras que está ahorita aquí viendo el video, me preguntaba qué hacíamos con tantos panes y tantos pasteles. De verdad, chicas, esa es una gran idea, que rifen sus pasteles y practican entre las personas, entre sus clientes, entre sus vecinos, inclusive no los tienen que regalar. Para recuperar su inversión, pueden hacer una rifa, no sé, de que les dé el costo de inversión y
van a tener dos opciones ahí, dos oportunidades. Una que aprenden y la otra que recuperan lo que invirtieron en el aprendizaje. Entonces esa es muy, muy buena opción, chica. Y además de eso, ¿sabes qué? Tienen muy contenta a su cliente que dice, no, nos rifa los pasteles o nos los regala. Entonces, y así ya practican, chicas. Practican bastante para que perfeccionen, porque acuérdense que la práctica hace al maestro. Igual voy a humedecer. Y empiezo por donde sea, si se fijan. Nada más que me dé el contraste de color. Es muy sencillo hacerlo. No es tan difícil, no es tan complicado. Voy a poner otro ojo aquí. Más o menos se llevó como unos 26 cuadritos más o menos de cada color. 25 cuadritos de cada color. Entonces ahí más o menos se dan una idea a ustedes. ¿Qué tanto fondant tienen que hacer? Chicas, les recuerdo que me sigan en mi página de YouTube. Ahí está la receta de cómo hacer el fondant. Está muy, muy sencillo, chicas, de hacer. Aquí voy a poner otro rojo. Y acá voy a poner el otro rojo que me queda. Justo la cantidad necesaria, mire. ¿Y qué vamos a hacer con la parte que nos sobra? Mire. Y igual con las partecitas que nos faltan. ¿Ok? Mire. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo lo que hago es tomar mi tijera y cortar. Cortar lo que me sobra a la orilla, mire. Nomás corto. Y continúo con mi misma técnica que traigo desde inicio. Muchas veces querer cortar antes o no colocar los cuadritos así como vienen, no nos va a ayudar a terminar con esta técnica, darle el acabado. Por eso es importante, miren, que empiecen siempre por el centro, para que puedan tener un seguimiento. ¿Ok? Después, chicas, miren, en estas partecitas que nos quedan, la unión tiene que ser blanca. Si no se la pongo, no se nota mucho, pero nosotros sí sabemos que le falta. Entonces, la perfección para trabajar, eso es lo que importa, ¿ok? Y lo que yo hago, miren, de lo que me sobra, humedezco aquí, de lo que hice el corte, miren, lo pongo aquí, miren. Lo pongo y corto nada más el sobrante igual. Miren. Y aquí ya corté el sobrante. Igual en esta partecita que me hace falta también es color blanco. Voy a traerme este que tengo aquí. Miren. Aquí ya ensambla muy bien. ¿Qué hago? Voy a ponerle tantita agua. Ensamblo lo que me quedó del cuadrito y corto, miren. ¿Ok? Y ya cubrí, miren. Ya quedaron todas mis partes cubiertas. Ya no se ven los espacios, miren, ahí. Así hice la parte de aquí de arriba, en estos espacios, hice lo mismo también. Con partes que me hicieron, que me sobraron, de ahí fui pegando. Miren, aquí hice esto también. ¿Ok? Es así como vamos a formar nuestro tapete. Recuerden que las piezas que les queden de las piececitas de fondant que queden, nomás las volvemos a hacer bolita y las guardamos, chicas. No tenemos que tirarlas. Voy a poner aquí donde está el rojo. Y vamos a continuar, ¿okay? Está nuestra base bonita, así igual, chicas, pueden cuando van a trabajar ustedes un pastel que tiene una base en fondant,
primero trabajen la base que va a forrar su pastel, perdón, su base que va a forrarla, y luego después ya trabajen el pastel, ¿ok? También ese tipo de cartón lo podemos cubrir con papel para forrar. También nos puede servir para eso. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que voy a trabajar con esta crema. Voy a trabajar con crema chantilly. Iba a trabajar con buttercream, pero no lo saqué a tiempo, chicas, y no me dio la oportunidad. Pero vamos a trabajar con un chantilly que tengo ahí en color gris para trabajar el pan desde el inicio. Ok, miren, como son panes pequeños, miren, voy a trabajar con los 2 seises primero. Y yo voy a buscar la forma. Acuérdense que mi forma de la hamburguesa de la parte de arriba es como redondita, y voy a buscar el pan que me haya quedado con más pancita, y este es el que voy a dejar para arriba y este es el que voy a trabajar abajo, ¿ok? Voy a quitarle el papel que trae cubriéndolo y voy a ponerle tantito chantillín. ¿Okay? Para pegarlo en la base. Es súper importante, chicas, trabajarlos en la base, los dos panes. ¿Okay? Luego voy a partir mi pan por la mitad para rellenar. Como fíjense en que estén chiquitos, podemos trabajarlos, ¿ok? Podemos rellenarlos. Podemos hacer el corte y todo, ¿no? Y voy a ponerle crema chantilly. Voy a trabajar una crema chantilly en color gris. No es necesario, chicas, que ustedes trabajen este tipo de crema. Yo la estoy trabajando porque, como les digo, el buttercream no lo saqué a tiempo del refrigerador. Y pues si me pongo a batir ahorita mezcla de aquí a que termine, se nos va a ir todo el rato aquí. Entonces voy a rellenarlo con coco para que le dé un poco de sabor. Y también contraste un poco con el gris que estoy utilizando. Puedo ponerle coco y le vamos a poner almendras también. ¿Sí? De relleno. Queda muy rico el chocolate con el coco y la almendra. Queda riquísimo. Y le voy a poner un poquito de crema chantilly en la parte de arriba para que se nos pegue y no se nos vaya a mover, chicas. ¿Ok? Bien pegadito para que no se nos vaya a mover. Nada más. Porque como es seco, los productos que estamos utilizando para rellenar, miren, si yo no trabajo poquito crema arriba del relleno, se me va a mover, corre el riesgo de que se me mueva. Entonces, si se fijan, trabajé la parte alta, miren. Yo no le quité nada a mi pancita. ¿Por qué hago esto, chicas? Porque si se lo quito, entonces se va a ver más bajito. Y voy a cubrir toda esta parte con crema. Le voy a poner un bordo de crema para ayudarme a cubrir. Pueden trabajar el bordo igual antes, chicas, ¿ok? Antes del relleno. O lo pueden hacer ya aquí. Pero nunca lo dejen así. Nunca lo vayan a dejar sin rellenar. Porque vamos a trabajar fondant, acuérdense. Me agarro mi base giratoria. Miren,
¿Eh? Y vamos a darle también nada más un poquito de alisado. Y vamos a seguir rellenando. La crema esta tiene sabor a coco, chicas. Por eso rellené con coco, para que intensificara el sabor. Quiero hacerlo así también, independientemente de todo, chicas, para que vean que si trabajamos alguna crema de color en la parte de nuestros rellenos, no nos pinta nuestro fondant, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar en dos colores, va a ser en este gris y vamos a trabajar en un color azul de cremas que ya tenía listas, chicas, en el refrigerador. Y voy a poner, fíjense la pequeña capa que estoy trabajando. Después de esto voy a utilizar fondant. Una compañera de ustedes me preguntaba si podía trabajar chantilly con fondant. Sí lo podemos hacer, chicas. Miren, si se fijan, el chantilly está cremado. Está un poco seco. Esa es la textura que debe de tener cuando vamos a trabajar cubriendo con fondant. Si está muy aguadito el chantilly, nos va a remojar el fondant, chicas. Ojo. Miren, yo ya lo forré. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Por mientras yo termino de hacer este otro y estiro el fondant y todo, este lo voy a meter al congelador, ¿ok? Al congelador, chicas. ¿Para qué? Para que haya un cambio de temperatura en el chantilly, se contraiga y ayude a que no quede blandito, a que no quede húmedo. Lo meto al congelador. Así voy a hacer lo siguiente con el color azul. Ahora voy a trabajar color azul. ¿Okay? Y vamos a hacerlo, esta va a ser la tapa de nuestra hamburguesa. Chicas, igual voy a utilizar base, ¿ok? En los dos tengo que utilizar base porque uno va pegado a nuestra base que hicimos de los cuadritos y este otro va pegado, va sobrepuesto y tiene que llevar base para que nos apoye. Entonces voy a poner un poquito de crema para pegar, miren. ¿Ok? Y pego. Igual voy a hacer el corte para rellenar. Y al retirar, chicas, miren cómo nos queda el corte. Aunque nuestros panes estén chaparritos, podemos rellenar. Voy a separarlo y voy a ponerle crema chantilly para que me ayude a pegar el pan. Y voy a ponerle relleno, ¿ok? Bien, bien. Y voy a trabajarle un borde alrededor. Miren cómo podemos trabajar colores, mezclas en nuestros rellenos. Esta es otra técnica que podemos trabajar. Ahí ya después le podemos poner nuestro relleno. Aquí lo voy a rellenar de coco. Son dos técnicas diferentes. Podemos hacerlo como hicimos el anterior o podemos ya poner de una vez el borde. Y vamos a trabajarle también almendras. Bien, bien que me quede bien cubierta toda la parte para que me quede plano con el relleno que estoy haciendo con el chantilly. Miren. ¿Okay? Y
y le voy a poner un poquitito de crema para que se me pegue mi base, porque acuérdense que estamos trabajando rellenos secos. Muchas veces, ¿qué nos pasa? Cuando lo llevamos, cuando trabajamos así rellenos secos y los llevamos, los estamos transportando, se nos mueven, chicas. ¿Por qué? Porque no hubo algo que se pegara, que nos diera la seguridad de la estabilidad de nuestro pan de pegarse. Miren, y este pan no lo voy a voltear como lo hice anteriormente. Este va a quedar así, ¿ok? En la forma redondita con la pancita y todo. Porque ¿qué es? Este está formando el pan de arriba de la hamburguesa. Y igual voy a ponerle crema chantilly alrededor. Déjenme ver qué tanta me quedó en gris. Voy a trabajarla en gris también. Es poquita, chicas. Muchas veces si trabajamos mucha crema chantilly, corremos el riesgo, chicas, ¿ok? De que también se nos haga aguadito nuestro fondant. Entonces, no es la gran cantidad, chicas. No es la gran cantidad de chantilly el que vamos a trabajar. Es poquito. Nada más para que se nos pegue el fondant. La calidad del fondant nos las va a dar el grosor, chicas. El que nos va a ayudar a que no se vean tanto las imperfecciones del pan. Es lo que nos va a ayudar a que quede bonito y liso. Es el grosor del fondant que vamos a utilizar. Y miren. Aquí ya quedó. Aquí voy a poner un poquito más porque al momento de pegar, miren, no se me va a pegar ahí por la orilla. Pues por eso es importante que tenga crema chantilly, ¿ok? Miren. Fíjense la cantidad, chicas. No requerimos de más cantidad de chantilly para forrar cuando vamos a poner fondant. Y este lo vamos a guardar también en el congelador para el siguiente paso. El panecito que hicimos extra, que va a ser el de la carne, ese lo vamos a reservar para ahorita que vayamos a trabajar la carne, chicas. Y limpio bien mi área donde voy a extender mi fondant. Voy a lavar bien las manos para evitar ya todo lo que quedó en mis manos, que no me vaya a ensuciar para nada mi fondant, ni en color, ni con brusas de pan, ni nada. ¿Sí? Por eso hay que limpiar muy bien el área y lavarse las manos después de haber rellenado nuestros panes. Todo esto ya no lo voy a usar y lo vamos a quitar de aquí. Ahora voy a trabajar mi fondant para forrar el pan. Este nos va a servir también para hacer las papas, chicas. Miren, el fondant está duro, ¿ok? Lo voy a poner 10 segundos en el horno de microondas. Vamos a utilizar maicena, chicas, ¿ok? Bien limpiamos, que no haya ninguna muruza de pan para que no nos vaya a ensuciar nuestro fondant. Y reviso si ya es tiempo. Todavía le falta un poquito, está todavía durito, miren. Ponemos 10 segundos más. Les recuerdo que la receta de mi fondant está en YouTube como Rafaela Arana en PH, chicas. Rafaela Arana. Rafaela con PH. Miren.
y voy a poner primero poquita azúcar para que me deje manipularlo. ¿Okay? Y estoy sintiendo la consistencia. Julieta, bienvenida, Julieta, gracias. Miren, manipulo mi fondant. Fíjense, algunas de ustedes han tenido problema con el fondant porque lo dejan aguado, chicas. Tiene que quedar bien, bien hecha la masa, como si fuera tortilla de harina, así como si fueras a hacer tortillas de harina. Si lo dejas que se te quede, que cuando lo estás usando se te quede pegado en tus manos, entonces todavía no está listo, hay que seguir poniendo azúcar. Y voy a dejar otra vez 10 segundos más en el horno de microondas. Entonces, por eso no les ha funcionado mucho el fondant, chicas, a las que lo han hecho y han tenido problemas con él. Es porque les hace falta todavía textura cuando lo están elaborando. Y aquí ya está listo, mire. Ya está listo nuestro fondant, mire. Bien manejable, mire. Estirable. Y aquí en estos momentos todavía voy a utilizar azúcar para poner en mi base donde estoy trabajando. ¿Eh? ¿Cuándo voy a utilizar la maicena? La maicena lo voy a utilizar ya cuando estire, chicas. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a que absorba toda la humedad que tenga el fondant y la humedad que tenga el chantilly. ¿Ok? Ojo, chicas. Este es un tip muy bueno para ayudarnos a que nuestro fondant quede muy bonito cuando estamos poniendo, cuando estamos forrando nuestros panes. Miren. A que no se vea aguado ni nada. Aquí ya está listo para estirar y es donde voy a poner la maicena, miren. La maicena es la que queda abajo. ¿Ok? Pongo la maicena y verifico que quede bien, bien. Y la parte que va a llevar estirada va a ser maicena, miren. Todo es maicena. Y empiezo a estirar. Ojo, chicas, la maicena es en el momento este, ¿ok? Cuando estamos calentando el fondant, no, porque absorbe toda la humedad. Entonces, cuando estamos calentando el fondant, si lo estamos poniendo en la base maicena, nos los hace como muy seco. Entonces, la parte seca que necesitamos es ahorita. Miren cómo se me pegó aquí. Cuando nos pasa eso, podemos utilizar una pala, un cuchillo o la pala que utilizamos de metal para los, para cuando cocinamos huevos, también nos puede servir. ¿Y qué pasó? ¿Por qué nos pasó ahí? Porque todavía estaba la parte esa sin ponerle maicena. Miren, seguimos estirando. Seguimos estirando. Recuerden que no vamos a estirar tanto porque la pieza que vamos a cubrir no es tan grande. Miren el grosor. ¿Ok? No es un grosor, no es tan grueso, pero tampoco es tan delgado. Saluditos a San Felipe, Guanajuato. Saluditos, chicas. Miren, voy a poner un poquito más de maicena. Chicas, no nos cambia el sabor ni al fondant ni a nuestro pastel, ¿ok? Dejo enfriar un ratitito y voy a traer el pastel que voy a forrar. Utilizar otra base porque lavé la otra y recuerden que cuando usamos fondant, nuestras bases y toda la área que estamos trabajando debe estar completamente seca. Yo utilicé esta base o la seco muy bien cuando la lavé. O si tengo otra base, utilizo otra que ya esté totalmente seca, chicas. Hay que tratar de trabajar bien, bien seco nuestro equipo
para que el fondal no se nos dañe. Y miren, solamente forro. Una vez que puse mi fondant, miren, con mi propia mano puedo trabajarlo. Voy a ir pegando, chicas, miren, pego, subo el fondant, no jalo, ¿ok? Si yo jalo, adelgazo mi fondant, peguen nada más. Miren. Como ya tiene maicena bastante, antes de ponerlo, eso me va a ayudar a quitarle la humedad que tenga mi chantilly. Miren. Pego, no jalo. Fíjense cómo nada más levanto el fondant para que el fondant entre en la área donde voy a pegarlo. Si yo jalo, chicas, voy a ir adelgazando mi fondant. Después se nos rompe o nos queda muy delgado y no nos cubre bien. Entonces, eso es algo bien importante. Y aquí ya uso mi alisador. Una vez que ya lo pegué casi totalmente, uso mi alisador. Y miren cómo levanto mi fondant y lo empujo hacia enfrente para no jalar la parte de abajo. Levanto y empujo. ¿Para qué? Para que nada más tome la cantidad que necesita, no jale. Levanto el fondant, empujo y pego. Esto es muy importante, chicos. Después de esto voy a cortar. Pero voy a cortar muy afuera, ¿ok? No voy a cortar justo el tamaño. En este caso, ¿ok, chicas? Miren, corté muy afuera, dejé un espacio. ¿Para qué? Para terminar de rellenar, de cubrir muy bien, que no me vaya a quedar espacio. Entonces pueda jalar, pueda tener de dónde jalar. Y además de esto, en esta técnica que estamos manejando para cubrir nuestro pan, vamos a cortar el sobrante de una manera diferente. Miren, yo voy a agarrar una lata y voy a agarrar mi pastel. Y lo subo aquí a la lata. Esto es, miren, para que cuando hacemos el corte de nuestro fondant, nos quede lo más pegadito al ras de nuestro cartoncillo de base. Y empiezo a cortar. Esto es para que no nos queden espacios, chicas. Miren. Corto el excedente. Y miren cómo nos va quedando totalmente forrado todo. Entonces ya al momento de que lo colocamos, si va sobre otro, queda bien bonito, no se nota. A veces no requiere ni siquiera bordecitos para disimular que el fondant no nos quedó todo cubriendo. Esta es muy buena técnica, chicas. Corto, miren. Y con mis manos meto hacia adentro un poco, si me quedó alguna orillita, para que me termine de cubrir todo. Miren. Saludos al sur de Carolina, de Carolina para Lourdes. Saluditos, chicas, a todas. Miren. Y miren cómo me queda. ¿Ok? Y ya lo vamos a poner en la base, porque este es el pan que va abajo. Yo voy a buscar, acuérdense que no lo voy a poner en el centro, porque aquí lleva papas y lleva unas cebollitas. Entonces si lo pongo en el centro no me da mucho espacio. Entonces yo me voy a recargar hacia la parte de un lado, ¿ok? ¿Y cómo lo pego? Igual voy a poner un poquitito
de crema chantilly, miren, poquitita, para pegarlo, chicos. Y después reviso cuál es el lado que quiero. Este es el lado que quiero para enfrente y pego. Y miren cómo queda. ¿Ok? Se fijan que los bordes quedaron muy bien cubiertos, miren. ¿Por qué? Porque aquí no le vamos a trabajar bordes al pan. Así tiene que quedar. ¿Ok? Igual. Al listo. Y chicas, mientras termino el otro de forrar, este también lo voy a meter al congelador de nuevo, con todo y la base, ¿ok? El mismo fondant que utilicé, voy a reutilizar. Miren, para que vean cómo se va poniendo como durito con la maicena. Se siente seco totalmente, ¿ok? Pero cuando lo calentamos vuelve a tomar textura y vuelve a tomar flexibilidad. Lo calentamos por 10 segundos. Ahorita no limpiamos porque esta, aquí lo vamos a seguir trabajando. Segundos veo, miren, si se fijan, miren, está más separada las piezas, miren, como que se separan, ¿por qué? Por la misma maicena que le quita toda la humedad. Y repito, 10 segundos en el horno. Diez segunditos más. Y ya está listo. Aquí para manipular voy a poner un poquito de azúcar. ¿Okay? Ojo, la maicena la vamos a poner ya que está para estirarse. Ahorita todavía lo estoy manipulando para poderlo estirar. Esta parte que va a ser la parte de arriba y la más visible, la voy a dejar un poquitito gruesa, ¿ok? Ok, aquí es donde voy a poner la maicena porque voy a estirar. Pongo la maicena. Bien, bien, que quede muy bien distribuida para que no se nos vaya a pegar como se me pegó ahorita. Y estiramos. Miren. No lo voy a dejar tan delgadito este, ¿ok? Es la parte más de arriba, la de arriba, perdón. Y quiero que quede un poquito más gruesa. Porque esta lleva unas figuras con para formar el pan. Y cuando está muy delgadito, pues, corremos el riesgo de que se nos rompa, ¿ok? Entonces, por eso necesita estar un poquitito más grueso que la parte de abajo de nuestra hamburguesa. Y miren el grosor, ¿ok? Miren, un poquitito más que el anterior. Aquí voy a ponerle un poquito más de maicena, que es la que se va a quedar entre el pan y el fondant para absorber la humedad, chicas. Les recuerdo, no cambia sabor ni nada, ¿ok? Ahora la vamos a colocar igual. ¿Dónde está nuestra base? Aquí está nuestra base. Traemos el otro pan. Vamos aquí. Voy a limpiarme porque se me cayó un poquito del color azul. No quiero que me manche mi fondant. Y voy a colocar. Aquí dejo un ratito, miren. El contraste de lo frío que está el pan y la temperatura que tiene el fondant todavía tibia, hace una contracción del fondant y hace que quede más firme, un poquito más durito y que le ayude a que quede más fino. ¿Okay? Igual
voy a pegar las orillas con mi mano. Aquí donde están estos bordos, abro, miren, abro y pego. ¿Ok? No jalo, chicas, nada más abro. ¿Ok? Miren. Los bordos de las orillas los lanzo hacia donde está el pan para no jalar, ¿ok? Y miren cómo ya quedó nuestro pan, la tapadera de nuestro hamburguesa, miren. Ya le dio la forma. Vuelvo y aliso. Aliso bien todo. Y como lo más gruesecito que dejé el fondant hace que se vea más liso nuestro pan. Igual voy a hacer un corte extra, no voy a dejarlo al puro ras. ¿Por qué? Porque voy a hacer la misma técnica que manejé con nuestro pan anterior. Y pego. Pego bien. Igual aquí voy a cortar retirando los excesos. Y voy a dejar un poquitito más largo que el anterior. Un poquitito, muy poquitito, ¿ok? Miren. Un poquitito más largo. ¿Para qué? Porque eso tiene que quedar adentro. Acuérdense que este es el pan de la hamburguesa y si lo dejamos a la pura medida, se va a ver el cartón. Entonces hay que cortarlo un poquitito más largo para que nos ayude a cubrir muy bien el cartón, porque esta parte va a ser la más visible. Corto bien y luego voy a meter hacia adentro, miren. Hacia adentro, que quede forrando mi cartón bien forradito. Para darle la forma del pan, chicas. Miren cómo queda por dentro. ¿Ok? Fíjense cómo sí podemos trabajar fondant y chantilly, chicas. Y miren, ya quedó la parte de mi pan. La voy a poner un ratito en el congelador y voy a bajar ya la que subí anterior, ¿ok? La que está en la base. Y esta la bajo, chicas. Esta la bajo al refrigerador normal, ¿ok? Y listo, vamos a trabajar ahora las piezas que llevan el queso. Por ejemplo, vamos a trabajar el queso, la lechuga. ¿Okay? Vamos a reservar este que ahorita vamos a hacer las papas. Por lo pronto vamos a hacer todos los detalles que lleva nuestra hamburguesa. Muy bien. Ahora, con nuestro fondant verde vamos a trabajar las lechugas, chicas. Voy a ponerlo igual, miren, está duro, ¿ok? Lo voy a poner igual 10 segundos en el horno microondas. Aquí ya no voy a trabajar maicena, chicas, solamente voy a trabajar azúcar, ¿ok? Y voy a trabajar ese cortador de galleta, el redondo más grande. Todavía está un poquito duro, voy a dar otros 10 segundos.
y voy a estirar. Miren qué padre se manipula ya después. Ahorita les voy a mostrar cómo, antes de calentarlo, cómo está de durito, ¿ok? Miren. Aquí voy a trabajar pura azúcar glass. Manipulo. Buenos días, Leticia. Miren. Y estiro. Voy a trabajar la lechuga delgadita, chicas, ¿ok? Así que tengo que hacer delgadito mi fondant. Voy a cubrir bien de azúcar para evitar que se me pegue a mi mesa. Bien delgadito. Ahorita yo estoy trabajando este rodillo, chicas, porque el fondant que estoy manejando es cortito, no es tan largo, ¿ok? Pero cuando trabajamos un fondant para forrar un pan grande, el bolillo tiene que ser el grande. Buenos días, Adriana, Teresa. Saluditos, Teresa. Miren qué delgadito quedó nuestro fondant. ¿Okay? Yo toco para sentir que todo esté parejo y empiezo a cortar. Carolina, buenos días. Gracias, Carolina. Mónica, también buenos días. Y miren, voy a hacer el corte, ¿ok? Voy a hacer unas cuatro. Bueno, vamos a hacer unas seis, aprovechando que está grande nuestro fondant. Vamos a hacer unas seis. 5. Es depende de la cantidad de lechuga que quieran poner, chicas. Si ustedes son vegetarianas, póngale más lechuga. Ok, bien. Ya terminamos de hacer los círculos del color verde. Ahora vamos a estirar igual nuestro amarillo. Los vamos a reservar los verdes, ok. Los vamos a reservar para que no nos compliquen aquí el área. Miren. Y les quería mostrar cómo cuando está duro, miren. Miren. ¿Ok? Miren. ¿Okay? Así es como debe de estar durito nuestro fondant después de 24 horas de haber estado reposando. Y lo pongo 10 segundos. Nayeli, saluditos. Sandra, de nada, Sandra, me encanta dar las clases. Dice mi esposo que yo tengo un don de maestra. Miren, todavía no está, si se fijan, miren. Miren cómo se corta. Hay que ponerlo 5 segundos porque casi ya está. Y les digo, me encanta dar las clases. Gema, saluditos. Chicas, compartan el video. Compartan el grupo, chicas. Miren, qué diferencia. Ya está listo, miren. Cuando la textura de nuestro fondant nos dé permiso de estirar, es que ya está listo para poder moldear. Y manipulo para estirar. No voy a estirarlo todo porque no es tanto el queso que vamos a necesitar. Bien. Si necesito, estiro un poquito más. También va a ser delgado, pero no tan delgado como la lechuga. Acuérdense que el queso amarillo no es tan delgado. Estamos tratando de darle la mayor similitud a una hamburguesa normal. Ok, entonces no dejamos tan delgado el queso, ok. Y luego voy a cortar los cuadritos del queso. Miren, aquí está un queso amarillo. Miren,
que igualito, que similar. Aquí está otro. Y vamos a tener que estirar un poquito más para hacer un tercero. Recuerden que nuestro pan podemos trabajarlo como chiquito, podemos trabajarlo con dos o podemos trabajarlos cortados a la mitad y los ponemos a todo alrededor. Ahorita que vean la colocación, más o menos nos vamos a entender más. Okay. Estiro un poquito, no lo dejo tan delgadito y voy a hacer uno más. Y sí, el que sea vegetariano que le ponga más lechuga, menos queso. Miren. Ok, qué suave queda nuestro quesito. Nayeli, sí, claro. Ya es cuestión de que si te gusta más el tomate, le ponemos más tomate. Ok, vamos ahora a hacer el tomate, Nayeli, precisamente. Igual vamos a ponerlo 10 segundos. Nada más y vemos cómo está. Todavía le falta un poquitito más, le vamos a poner 5 segundos. Ustedes van a ir dándole el tiempo, chicas, ¿ok? Gracias, Sandy. Qué bueno que te gustan las clases. Chicas, les informo que tengo una nueva clase. Estamos por iniciar el día 14 de julio. La clase que vamos a llevar ahora va a ser de las cremas, chicas, que se utilizan para cubrir nuestro pastel. ¿Okay? Algunas chicas se me confundieron, creen que son cremas para rellenar. No, son el buttercream que nos va a ayudar a cubrir nuestro pan. Y una crema chantilly que están hechas desde cero. Con 4 ingredientes nada más, que quedan muy bonitos nuestros panes cubiertos con esa crema chantilly. Miren, tampoco el grosor va a ser tan delgadito, ¿ok? Y voy a tomar uno. ¿Quién quiere más tomate? Y vamos a hacer 3 tomatitos. A este le voy a volver a estirar, ¿okay? Para hacer un tercero. Hago un tercero. Bien. No tan delgados, ¿ok? Hay que cuidar que no estén tan delgados porque ahorita los vamos a marcar. ¿Ok? Y ahora con nuestra cortador más chico, vamos a marcarle la parte de la orilla. Marcamos la parte de la orilla, miren. Y la parte de la orilla. Okay. Y vamos a cortar. Vamos a cortarlo. Vamos a hacer una. Miren, una línea por el centro. Y formando 4 líneas. Esto es si queremos poner el tomate completo, chicas. Y con un acocador para marcar puntos, marcamos la semillita. Mira. Acuérdense que puede ser así nada más. Miren. No necesariamente tiene que ser los puntos bien marcados.
Y yo lo voy a cortar por la mitad, chicas. Ustedes lo pueden poner así entero, pero yo lo voy a poner por la mitad, ¿ok? Igual marco. Marco. Y pongo mis puntitos de la semilla. Y corto. Voy a cortar por la mitad. Todos mis tomatitos yo los voy a cortar por la mitad, para que no se sientan tan gruesos cuando los pongo en mi pastel. Pero chicas, ustedes pueden trabajarlos completos si gustan. Les recuerdo que yo les doy la técnica, chicas, y ustedes son las que deciden. Oh, les decía que el curso que tenemos, chicas, ya está ahí, ya la inscripción. Esta vez la aumentamos ya un poquito más, porque a veces es mucho lo que se gasta para hacerlo. Y el costo del curso es de $8, chicas. Miren. Mari Núñez, trabajas porcelana. Mira qué bonito la porcelana fría. Me imagino que trabajas, ¿verdad? ¿Cómo todo se combina, chicas? Esto podemos trabajarlo en porcelana, o podemos trabajarlo en fondant. Entonces, miren, nuestras lechugas también las vamos a cortar a la mitad, ¿ok? Y con nuestras manos le vamos a marcar orillitas de olán, miren. Miren. Podemos hacerla haciendo presión, haciendo esto, como si estuviéramos chisqueando los dedos, miren. ¿Ok? Para trabajar el olán, miren. También hay acocadores que son para eso, pero les recuerdo que no todos tenemos los acocadores. Miren, si yo tengo el acocador, lo hago con este. Le hago la orilla, miren, y ya se forma. Ok, pero si no tengo el acocador, utilizo mis dedos, miren. Es para adelgazar la orilla y hacerle la forma del olán. ¿Okay? Así voy a hacer todas mis lechugas. También las voy a cortar por la mitad, chicas, porque está chiquito nuestro pan, ¿ok? Si es un pan más grande, pues entonces vamos a hacer los cuadros de queso más grandes, las lechugas más grandes, los tomates más grandes, todo más grande. Miren. Sí, Nayeli, me puede mandar información para lo del curso. No le pasa nada, Mónica, al fondant en el refrigerador, ni en el congelador, por mientras agarra la dureza que tú quieres para trabajarlo. Y a propósito, ya voy a bajar el otro que había puesto en el congelador, ya lo voy a bajar a la temperatura normal del refrigerador. Miren cómo en el congelador, chicas, no le pasa nada, absolutamente nada a nuestro, miren, ok, al contrario, de hecho agarra una textura más durita para que nos deje trabajar, que después cuando ya lo bajamos al refrigerador, vuelve a tomar textura blandita, ok, así que no se asusten si lo sienten durito. Miren, este también lo metimos al congelador, y miren, sigue con tu textura en el refrigerador, mire. No le pasa absolutamente nada. Esa es la ventaja que nos da trabajar este tipo de fondant y la maicena que manejamos. Ok, mire. Voy a hacer lo mismo. Mire. Okay. Voy a trabajar con esta cantidad de lechuga. Si me hacen falta, voy a ponerle un poquito más. Okay. Ahora voy a traerme mi pastel para trabajar en la parte de abajo lechugas. Miren. Esta es mi parte, que es la de abajo de nuestro pan. Y le voy a poner un poquito de agua a la orilla donde va a llevar
la lechuga para que se pegue muy bien mi fondant. No lleva gran cantidad de agua, chicas, solamente poquita, ¿ok? Y miren, déjenme hago esto para acá, para hacer un poquito más hacia acá mi pastel y vean, miren cómo se nota ahí donde puse el agua, ¿ok? Miren, voy a agarrar mi lechuga y le voy a hacer unos zigzag aquí, en la parte que va pegada, miren. ¿Para qué? Para que me ayude a darle este volumen, miren, a la lechuga. ¿Ok? Si yo no quiero darle volumen y quiero que nada más la lechuga quede pegada, solamente voy a hacer un pequeño doblez aquí y bajo la lechuga, miren. Todo depende como ustedes quieran darle el efecto. Aquí le puedo hacer hasta más dobleces. La pego y miren. La lechuga queda como más voladita, miren. Pero siempre hay que darle una doblez para ayudarnos a que dé este efecto. Ya ve que la lechuga no es totalmente así caída. Es más como corrugadita así de las orillas, arrugadita. Miren. Y hasta aquí vamos bien, chicas. Miren. Ahora viene la carne, chicas. Miren. Les decía que esta es más delgadita, ¿ok? Y voy a quitarle el plástico y el papelito de cera que trae. Esta es más delgadita, miren. Sin embargo, tiene una pequeña pancita, miren, muy chiquitita. Se la voy a quitar porque quiero que me quede lo más liso posible. Lo voy a hacer acá para que no me vaya a manchar de muruzas de pan mi pastel. Igual, miren. Okay, le voy a poner un poquitito de crema para pegarlo, para que se me pegue aquí en el centro. ¿Ok? Miren. Y esta es mi carne. Yo la hago un poquito hacia enfrente, miren. ¿Para qué? Porque quiero que se, como esta va a ser la parte más visible, quiero que se vea muy bien. ¿Ok? Vean cómo va mi crema chantilly. Digo, mi crema buttercream. Y miren, voy a trabajarle crema buttercream en la parte de arriba. ¿Para qué? Para hacer una simulación como de mayonesa. Esta crema que estoy utilizando aquí es una de las que vamos a ver en las clases, ¿ok? Que nos sirve para forrar nuestros pasteles. Quedan bien bonitos nuestros pasteles, blancos, blancos y muy bien lisos. Y aquí lo que yo estoy utilizando es para darle una, como si fuera la mayonesa. Acuérdense que si me queda hacia afuera, no importa, muchas veces cómo vienen nuestras hamburguesas llenas de mayonesa, miren. Ahí lo voy a dejar ahí. Y aquí le voy a poner un poquito más también para que quede como chorreado hasta la parte de enfrente, miren. ¿Sí? Miren. Todo lo más similar que podamos hacerlo a una hamburguesa normal. Ahí quedó ya nuestra carne. Y vamos a empezar a colocar los tomates y el queso amarillo. Y aquí ya no necesitamos humedecer ni nada porque el mismo buttercream va a hacer que se nos pegue. Miren. ¿Okay? Aquí pongo un queso. Acá voy a poner otro. Y al lado contrario voy a poner el otro. Miren. Así voy a poner los tomates también. Aquí sí ya mi tomate no va muy pegado a la crema, entonces puedo humedecer un poco, muy poquito, para pegar el tomate al queso, miren. ¿Ok?
Igual, acá al lado contrario, igual también. Vamos a ponerle un poquito más de tomate porque tenemos ahí una compañera que le gusta mucho el tomate. Miren qué bonito va quedando. ¿Cómo vamos dándole una similitud a la hamburguesa normal, chicas? ¿Cómo llevamos aquí a nuestro pastel lo natural de una hamburguesa? Miren. Miren. Okay. Si considero que aquí puedo ponerle lechuga, póngale lechuga, chicas. Miren. Okay. Acuérdense que nos quedaron todavía más piececitas de lechuga. Igual le voy a poner tantita agua para ayudarme a que se pegue. Miren. Ahí está, ya no le vamos a poner tanta lechuga. Otra acá para que no se vea tan solitario acá. Pero no le vamos a poner tanta lechuga, chicos, ¿sí? Miren. Y a este vamos a tener que ponerle unos soportes, porque cuando viene el otro pan encima, que nos quede parejito, chicas, ¿ok? Y yo voy a utilizar unos popotes. Ojo, yo en el pastel que hice este fin de semana le hablé a mi cliente y le dije, lleva unos popotes en la parte del centro. ¿Ok? Le voy a poner solamente dos. Voy a ponerle uno aquí. Y otro aquí. Es nada más para que no se nos hunda, ¿okay? Con el peso del otro pan. Miren. Recuerden decirle a su cliente cuando tiene popotes o cuando tiene palitos de madera, es súper importante que se lo hagamos ver. Y ahora sí vamos a colocar la parte del pan. Acá está mi pieza del pan, miren, de la tapadera. Miren porque tiene que quedar cubierto. Voy a poner buttercream, ¿dónde está? En la parte del centro para que me ayude a que se pegue independientemente de todo, que se pegue bien. Y voy a ponerle mi pan. Miren. ¿Okay? Buen día, Vero. Luego miren, con mi cortador voy a empezar a hacer cortes, miren. Que era donde le decía que hay que usar más gruesecito el fondant en la parte de arriba para hacer estos cortes. Esas no son cortes, esas como señalamientos del pan, miren. Ya ve cómo tiene como esas arruguitas el pan. Ya nomás se las hacemos. Entonces, si queda un poquito más grueso, nos ayuda a trabajarlo mejor. Ok, se me anda cayendo todo ahora. Lo bueno es que ya lo desocupamos. Miren. Y en la parte de abajo voy a marcarle con este. Igual también, como líneas del pan que no está perfecto totalmente, chicas. Miren. Igual en la parte de arriba. Ya ven que los panes estos están así como todos arrugaditos. Miren. ¿Ok?
Y ahora le vamos a poner arriba nada más la semita esa que trae como un trigo. Déjenme ver dónde está mi fondant blanco. Trae como unas semillitas de trigo. Esas son las que vamos a poner. Yo corto varias, miren. Voy a hacer varias bolitas chiquitas. Gracias, Nayeli, Anet. Sí, claro, puedes hacer un pan menos alto, claro que sí. Lo que pasa es que depende para la cantidad de personas que te lo pidan. ¿Con qué hice que la...? Ay, no sé, no te entiendo. Ok, ya hice muchas bolitas, miren, después me las llevo a mi palma de mi mano y las hago como piquito, miren. Y luego hago presión. Y miren, formo como una gotita. Y esas van a ser las gotitas de nuestras semillitas. Ajonjolí, exactamente, ajonjolí, Vero. Doris, exactamente ajonjolí, miren. Y aquí voy marcando mis semillitas de ajonjolí o el ajonjolí. Este pastel es chico porque es de 6 pulgadas. Tal vez lo vean muy grande porque están ahí en la... Se ve muy cerca la cámara, pero este yo creo que apenas es para unas 10 personas, 8 personas. Miren, nomás hago bolita, luego hago como un piquito para formarlo en la ajonjolí y pegarlo. Gracias, Orte. Tesla Alemán, gracias. Pasteles Candy Pop, gracias. Esto, dices tú, Candy Pop, estas como líneas. Gracias, Patricia. Miren, y así ponemos nada más que nos cubra la parte de arriba. Y regularmente traen en la parte de arriba nada más. Y ahorita se los muestro para que lo vean cómo se ve. Recuerden que es un pastel, no es, tratamos de hacerlo lo más real que se pueda, pero miren. ¿Okay? Miren. No nos va a quedar exactamente como el mismo tamaño ni nada. O sea, es una simulación de hamburguesa, miren. ¿Ok? Y aquí ya está lista nuestra hamburguesa. Ahora vamos a hacer las papas y la cebolla. Vamos a guardarlo un ratito en el refrigerador. Lo ponemos en el refrigerador normal, chicas, ¿ok? Ya te dio hambre, Sandra. Lo hicimos con este, mira, Candy Pop. Con esto los hicimos, mira. Este nos sirve para marcar líneas así rectas y tiene 3 aditamientos, mira. Nos sirve para marcar como olanes. Trae para efecto de olán. Y trae como para cuando haces... la camiseta o algo que quieres marcar costuras, también trae para marcar costuras. Ok, este lo consigues en Walmart. Ok, chicas, ahora vamos a hacer las papas.
Y voy a utilizar el fondant así como lo tengo. Voy a tratar de no meterlo al horno de microondas, al menos de que esté muy duro. Voy a manipularlo y aquí me doy cuenta si está muy duro para hacer las papas, chicas. Sí, está muy duro todavía. Voy a meterlo 5 segundos. Nada más. Y vamos a revisar. Todavía se siente un poco duro, mire. No se deja manipular mucho. Y voy a poner otros 5 segundos. Una toallita y limpiar bien toda la superficie y ya quedó, mire. No lo quiero, lo quiero que todavía esté durito, ¿ok? No lo quiero tan blandito, que sí me deje manipularlo, pero que no esté tan blandito. Miren, y voy a agarrar un pedazo y voy a hacer churritos. Cuando ya lo puedo manipular en mi mesa, entonces ya lo hago con mis manos. Las voy a dejar un poco gruesecitas, miren. No voy a dejarla tan delgada, ¿ok? Y voy a empezar a cortar. Acuérdense que la papa no está tan redonda, ¿ok? Queda como una parte así como alargadita. Otro ya no nos sirvió, se nos cayó. Hice mucha fuerza. Miren, y así voy a empezar, así lo voy a dejar para hacer nuestras papas. Voy a agarrar otro poquito más y voy a volver a estirar el chorrito, igual para hacer más papitas. Y esas otras papas las voy a dejar un poco más largas. Pero el mismo grosor. Miren. Más larguitas, ¿ok? Igual ya depende usted de la cantidad de papas que quieran poner. ¿Ok? Igual voy a hacer un poquito más. ¿Ok? Y igual voy a cortar. Este video está un poquito largo, chicas, pero muy divertido, les digo, hacer esta hamburguesa. Miren, luego voy a marcar la forma de la papa que trae este tipo de diseño. Solamente voy a marcar líneas. Gracias, Andy. Miren, con este mismo, miren, tratando de darles el mismo tamaño, ¿ok? La misma distancia entre una línea y la otra. Con un poquito inclinada mi mano. Igual. Así la voy a hacer para marcarla. Ya ven que hay unas papitas que vienen en las hamburguesas del, creo que es el de Jack in the Box, que son curly. También las pueden hacer curly. Todo depende del diseño que ustedes quieran hacer. Pueden hacerlas cuadradas. ¿Ok? Marcan nomás los lados, miren. Para hacer las cuadraditas, miren. Que no nos queden redonditas. Todo depende de ustedes qué diseño quieran dar, ¿ok? Yo nada más les doy la idea, les digo. Y ustedes trabajan el diseño que ustedes quieran. Viene bien, bien.
Aquí ya terminamos todas nuestras papitas. Ahora vamos a hacer las cebollas, ¿ok? Vamos a separarlas un poquito. Miren, la cebolla la vamos a hacer igual, ¿ok? Vamos igual a hacer un churrito. Sí, Patricia, gracias. A veces no quiero hacer clases tan largas, pero para poderlas explicar tan detalladas, sí necesito que sean así muy, con bastante tiempo. Griselda, saludos desde Sonora. Saluditos, mi Sonora. Yo soy de Sonora, chicas. Miren, igual voy a hacer un churrito y lo voy a cortar a la mitad porque voy a hacer dos cebollitas o dos aritos de cebolla. También, chicas, las medidas ustedes las determinan, ¿ok? Miren, yo quiero hacer los aritos de este tamaño. Pero ustedes pueden hacer aros más grandes si su decoración del pastel es más grande. Porque si hacemos así de chiquitos para todos y el pastel es más grande, pues se van a ver desproporcionado. Miren. Gracias, Melina. Pastelería Candy Pop. Gracias, chicas. Miren, entonces hice así como una especie de donitas, miren. Después, las que estuvieron en mi clase anterior que pintamos azúcar, con esa misma azúcar que pintamos ese día, para hacer el fault line, el de la clase que tuvimos, miren. ¿Se acuerdan que pintamos las que estuvieron en la clase? Ah, pues esa misma azúcar la vamos a utilizar, ¿ok? Lo que voy a hacer yo es, va a ser mojar mis aritos de cebolla o mis donitas, las voy a mojar, miren, por los dos lados, ¿ok? Y luego las voy a meter al azúcar. ¿Para qué? Para dar un efecto como de que están enharinadas y freídas. Así voy a hacer lo mismo con esta otra. Igual le voy a poner agua, miren, por todos lados. Un poquitito más de agua porque quiero que se pegue muy bien el azúcar. Y la metemos también al azúcar. Miren cómo salen nuestras cebollitas. Si no le ponemos agua, chicas, el fondant no va a agarrar el azúcar, ¿ok? Sandra, no es azúcar pintada, Sandra. No es pan molido, pero sí es de las que tienen el pan molido. Miren cómo agarra la forma de la cebollita. Le pongo bien, bien azúcar, lo que tienen como empanizado, ese pan molido empanizado. Ese es el tipo de cebollita que estamos haciendo. Aritos de cebolla, exactamente, Sandra. ¿Okay? Y luego ya traemos nuestra hamburguesa ya lista. Y empezamos a colocarlo. Yo voy a ponerle agua en la parte donde voy a colocar mis papitas para que no se me vayan a mover, chicas. ¿Ok? Voy a ponerle poquita agua para pegarlas. Acuérdense de no ponerle al resto porque el rojo mancha el blanco. Miren. Y empiezo a ponerlas como encimadas. Miren. Y tratando de que se peguen, ¿ok, chicas? Estas que quedan acá arriba, hay que ponerles un poquito de agua donde pega una con un fondant con el otro, una papita con la otra, para que no se nos vayan a mover.
pueden doblar para darles efectos de más altas, miren. Ya ven que las papitas así de repente están. Pueden doblarlas, miren, y dan efectos de más altas. ¿Okay? Igual voy a limpiar bien aquí la área donde voy a poner la, le voy a poner tantito humedad, donde voy a poner las cebollitas para que se me peguen. Miren. La voy a poner como un poquito pegada a la hamburguesa, miren. Y sobre ella voy a poner la otra. ¿Okay? Y en esta parte de aquí yo le voy a poner el topper. El topper es este, pero en lugar de ponerle el palito para ponerlo acá arriba, lo voy a poner aquí en la base. Pero si a ustedes les gusta la idea, pónganlo acá arriba, chicas. Ya es cuestión de sus gustos, ¿ok? Voy a tratar de pegar un poquito hacia atrás para que me dé el espacio para poner el Happy Birthday. Y como ya está un poquito húmedo aquí, nomás se pega, miren, solo se pega. Y hemos terminado, chicas, nuestra clase de hoy. Les recuerdo, cualquier información que necesiten para el nuevo curso, chicas, solamente envíenme inbox. ¿Ok? Y ahí les doy la información. Ahí está nuestra hamburguesita. Vamos a revisarla que quede bien pegadita, bien puesta. Miren cómo el pan, el efecto del pan. Miren. ¿Okay? Y la parte de arriba, miren cómo se ve. Aquí está ya nuestro Happy Birthday. Y chicas, pues gracias por haber estado con nosotros aquí en De Boca en Boca Cake. Y a todas las chicas que viven cerca del área de aquí de Fontana, les informo que vamos a estar rifando hoy por la tarde este pastel. La única requisito es que pasen por él, chicas. ¿Okay? Aquí tenemos nuestro pastel de hamburguesa, chicas. Ahí pongo el post para que se anoten las que viven aquí cerca, para que participen en la rifa. Que tengan excelente día, chicas. Chaito.